Hola, ¿qué tal? Esto es Hábitos Saludables y el tema de hoy es acerca de la cultura de seguros de salud y seguros de vida. Yo creo que a nivel internacional es algo que identifica a un país en primera potencia o en desarrollo. Creo que el generar una cultura de seguros nos llevará a un desarrollo más óptimo como sociedad y como país. Ahora, en mi tema, que es siempre la salud, es importante que tú tomes en cuenta esto. Obviamente necesitamos tener seguro, porque nosotros necesitamos tener esta cobertura, porque es prácticamente una irresponsabilidad no tenerlo, por ejemplo, en el caso de manejar. Hay países en donde un seguro es totalmente obligatorio. Nadie puede manejar un automóvil sin tener este respaldo ante una situación de responsabilidad civil. Entonces, necesitamos tenerlo. Obviamente hay que resguardar bienes, salud, etcétera, pero tampoco hay que exagerar, porque no podemos quitar una cosa de la otra. O sea, en el tema de la salud, tú no puedes, por ejemplo, tener todo el seguro posible que te cubra tu salud, pero tener una vida negligente. Entonces, como mi tema es la salud, tienes que tener una vida diligente en cuanto a tus hábitos, hábitos de salud, hábitos de alimentos, en tu estilo de vida, en tus hábitos para dormir, en el tema del estrés, porque obviamente esto estará siempre afectando y entonces por más que tengas seguros, nunca estarás resguardado ni protegido. Yo creo en la cultura de la prevención, así que es el tiempo de que tú cambies la mentalidad y empieces a cuidarte verdaderamente como un templo que eres, para que entonces los seguros sean como este respaldo que tengas para que puedas dormir más tranquilo o más tranquila. También los seguros me parece que es algo benéfico para poder tener un buen cumplimiento de las leyes y nos beneficia a todos tener una cultura de seguros para tener una población en mayor desarrollo y una vida con mayor tranquilidad. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud.